Ante el hecho de sangre presentado la tarde del jueves en la vía hacia el corregimiento de Aguas Claras, se tiene el reporte oficial de lo sucedido con el joven Danilo Alberto Durán Rodríguez, de 18 años de edad. Según las autoridades, se descarta la información entregada por los familiares, donde se aseguraba que era por robarlo. Le causan la muerte a unos sujetos con arma de fuego. Lo que hemos establecido hasta ahora es que una persona de la zona se encontraba departiendo en un billar, y hemos hasta ahora pues descartado muy posiblemente que haya sido por hurtarlo. Entonces, las hipótesis que manejamos hasta ahora, ustedes entenderán, pues son materia de reserva. No nos aparece registrado como una persona que haya solicitado algún tipo de medida o haya tenido algún tipo de amenaza en nuestras bases de datos hasta ahora. El proceso investigativo continúa de parte de las autoridades competentes para esclarecer el asesinato de Durán Rodríguez.